También estaba teniendo otro grupo, quizás. Hello, hello. Hello. Estábamos extrañando. Ay, sí. Estábamos extrañando. Gracias. Bueno, igual, mire, con el otro grupo se nos vino la tormenta fuerte y ahí tuvimos un par de dificultades. Pero aquí estamos ya. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntenme cómo vamos con la plataforma. Quiero saber cómo vamos con la plataforma. Bien, ya logré avanzar un poco. Ok. Por el 3.13. Muy bien, lo felicito. Ya casi, casi en el examen. Sí, ya casi. Ok, muy bien. ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que vayamos a hacer? Dígame. Bueno, el examen, ¿cómo decirlo? Perdón, Ramón, perdón. El examen está al final de toda la sección 3. Exactamente, sí, ese es el que dice midterm test. Ese es, exactamente. Midterm test. Porque yo terminé toda la sección 3. Lo felicito. Mire, vamos a ver, aquí yo le muestro. Usted ya terminó toda la sección 1, la 2, se viene a la 3. En la 3 va a encontrar este grupo de ejercicios y este es el examen. Miren, acá están todas las secciones. Este es el examen. Y le recomiendo que vaya en orden. Termina este, pasa acá y así sucesivamente. Ese es el examen. Quiere decir que al final de esta semana ustedes deben de tener concluido hasta aquí. Todo esto hasta aquí al terminar esta semana como mínimo, ¿verdad? Okay. Y luego el domingo empiezan acá en la 4, porque la 4 la iniciamos el lunes. Bueno. ¿Ok? ¿Estamos bien? Yeah. Yes, very good. Ok, ¿hay algún ejercicio que quieren que veamos o nos vamos a practicar? ¿Qué me cuentan? Nos vamos a practicar. Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar la sección 3. El primer tema es nationalities. Very good. Y aquí vamos a hacer la diferencia. Miren, les pongo la banderita para que recuerden el nombre del país. Pero acá viene la nacionalidad. Entonces no es lo mismo que usted diga El Salvador a que diga Salvadorian, ¿verdad? Aquí es Argentina. Argentine. Let's repeat. Argentine. Argentine. Okay. Australian. Australian. Brazilian. Brazilian. Canadian. Canadian. Chilean. Chilean. Chinese. Chinese. Colombian. Colombian. Costa Rican. Costa Rica. Cuban. Cuba. Ecuadorian. Ecuadorian. English. 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 From the UK, ¿verdad? English. Okay. French. 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 Okay. German. 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 Guatemalan. Guatemala. Muy bien. Vamos a repetir de nuevo. Vamos a ver. Argentina. Argentina. Australian. Australian. Brazilian. Brazilian. Canadian. Canadian. Chilean. Chilean. Chinese. Colombian. Colombian. Costa Rican. Costa Rican. Cuban. Cuban. Ecuadorian. Ecuadorian. English. English. French. French. German. German. Guatemalan. 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 Ahora ustedes. Okay, what's this? Guatemalan. German. What about this one? French. Okay. What's this? English. Good. This one? Ecuadorian. This one? Cuban. Very good. Okay. This one? Costa Rican. Costa Rican. Good. This one?
Colombian. Colombian. What about this one? Chinese. Very good. This one? Chilean. Chilean. Yeah. Good. What about this one? Canadian. Very good. Canadian. This other one? Brazilian. Brazilian. Yes, what about here? Australian. Good. And this one? Argentina. Okay. Recordamos. Estas son, yes. Estas son nacionalidades. ¿Ya me le tomaron fotito a esta imagen? Yes. Okay. Good, good. Un segundo. Yes. Yes. Great. Let's try. Everyone? Yes. Okay. Yes. Let's go and let's practice. Vamos a practicar la pronunciación. Okay. Mire, vamos a ver. Los envío a los breakout rooms. Lo que vamos a hacer es practicar pronunciación. Eso vamos a hacer. Okay. Y vamos en grupos de 3 personas. Okay. Okay. I sent you the invitations. Please click on join. Yeah. Okay. Yes, great. Yes, click on join. Click on join. Very good. Let me see. Yes, nice, nice. Very good, very good. Very good. Okay, Brendalee, please click on join. Brendalee, le llegó la invitación, me confirma, por favor. Brendalee. Una ayuda, le damos. Sí, sí. Ok. Yeah. ¿Quién empieza? Argentina. Argentina. Hola. Next. Australian. Brazilian. Canadian. Good. Chilean, Chinese. Good, good. Chinese. Hola. Chinese. Good. Colombian. Yes. Costa Rica. Mercedes. No, noté cómo se dice Cuba. 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 Sí. Ecuadorian. Cuba. English. French. German. Guatemalan. Okay. Vaya, ¿cuáles son las que tienen dificultad de decir? Canadá. ¿Qué es Canadian? Canadian. Colombian, Costa Rica, Cuba, Ecuadorian. Yes, very good, very good. English, French, German, Guatemala. Yes, Guatemalan. Very good. Ah, pues, ahora. Argentina. Very good, very good. Australian. Nice. Brazilian.
Canadian, Chilean, Chinese, Canadian, Chilean, Chinese, Colombian. Yes, very good. Costa Rican. Good. Cuban. Nice. Ecuadorian. Canadian, Chilean, y Brazilian. Nice, very good, very good. Applause for you. It is your lake. Argentine. Vamos de nuevo. Argentine. Me toca. Yes. Australian. Brazilian. Canadian. Yes. Canadian. Good. Uh-huh. Chilean. Chinese. Mercedes. Colombian. Okay. Costa Rican. Cuban. Ecuadorian. Yes. English. French. German. La última. Guatemala. Exactamente. Yes. Yes. Very nice. Nice, nice. Venue. Vámonos, me lo llevo y me lo llevo. Yeah. Argentine. Australian. Brazilian. Canadian. Very good, very good. Very nice practice. We are coming back now. Yeah. Very good. Nice, nice practice. Muy bien, señores. Tenemos que avanzar. Por eso solo los dejé practicar un ratito. Vamos a ver. Seguimos entonces acá, miren. Seguimos con... hemos estado practicando las nacionalidades porque vamos entonces ahora a practicar cómo preguntamos de dónde es usted originalmente. ¿Verdad? Entonces vamos acá. Mire, y tenemos, mire, wow. Where are you from? That's the question. Where are you from? Vamos a practicar. ¿Perdón? Muy bien. ¿Hola? ¿Sí? Ya no oímos que dijo que iba a practicar. Oh, my God. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ay, vaya, bueno, bueno. Vamos con, ¿de dónde es usted originario? Where are you from? Esa es la pregunta. Ok. Where are you from? Where are you from? Yes. Tenemos dos formas. Fíjese bien. Si usted hace referencia a la ciudad o al país, city or country, entonces usamos la preposición from. Usted me dice, where are you from, teacher? Y yo le digo, I am from Acajutla. I am from El Salvador. Yo le digo la ciudad o el país. Pero si yo le voy a decir la nacionalidad, entonces yo no utilizo from. Yo digo, I am Salvadorian. Ahí ya no hay from. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, y volvamos con el verbo to be. Vamos a ver. Si yo estoy hablando de mí, I am. Pero si yo hablo de él, entonces yo digo, he is from Ataco. ¿Ok? She is from San Miguel. Quedamos. Otra vez. Ay, no. ¿Será que ahora sí? Please, hello. Please, video. Oh my God. The video. Hello, hello. ¿Ya? ¿Ya estamos por acá? Se quedó congelada la teacher. Aquí estamos, ay, mire. Yeah. Esta lluvia, ¿verdad? Disculpe. Ok. Continuamos. Pero aquí estamos, seguimos. Vamos a ver. Eso. Ok, vamos a ver. Estábamos diciendo que utilizamos la preposición from cuando mencionamos la ciudad o el país. Pero cuando yo digo la nacionalidad, entonces no hay from. Y luego, si yo hablo de él, yo digo he is from San Miguel. She is from Ataco. They are from Guatemala. Okay. Guatemala. Muy bien. Ahora, ¿va a conjugar usted el verbo to be? Am, is, are, de acuerdo al sujeto. ¿Se
¿Se acuerdan que en la plataforma tenemos ese ejercicio? Estamos hablando de los papás de Susan, me parece. Y are después dice, from, where are they from? Ajá. They are from the UK, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. Va, entonces, eso es lo que vamos a practicar en este momento. Vamos a ver. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Yes. Okay. Sí. Very good. Vamos. Yes. You're from San Jacinto. ¿Cómo vamos a practicar? Vamos a ver. Eric Beltrán. Yes. Where are you from? I'm from San Salvador. Nice. Very good. Mercedes. Mercedes? Sí. Where are you from? I am from San Marcos. Nice. Very good. Romeo. Where is Ricardo Arjona from? He is from Mexico. No. Oh, sorry. Pero la estructura está perfecta. Pero la estructura está perfecta. Muy bien. Okay. He is from Guatemala. Very good. Guatemala. Very good. Vamos a ver. Marco. Sí. Where is Piqué from? Me lo repite de nuevo. Dice. Where is Piqué from? He is from Spain. Very good. There you go. Sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Diego Medina. Diego? Okay. Sí, sí, sí. Where is Shakira from? She is from Colombia. Nice. Usted puede decir Colombia. She is o puede decir Shakira is from Colombia. Very good. Vamos a ver acá. Tamara, where is Messi from? He is from Argentina. ¿Argentina es la nacionalidad o el país? Sí. No, la nacionalidad. A ver, el país, Argentina. La nacionalidad, Argentina. Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? He is from Argentina. Ok. He is from Argentina or he is Argentine. No va from con la nacionalidad, ¿recuerdan? Yes? Yes. Ok. Tamara, where are you from? I'm from San Salvador. Nice. I'm from San Salvador. Very good. Eso es lo que vamos a hacer. Lo puede enviar a los breakout rooms y usted pregunta de dónde son las personas así famosas, ¿verdad? Que todos sepamos de dónde son. Very good. Teacher, dígame, Marcela. ¿Me podría poner otra vez la imagen? Con mucho gusto. El claro sistema que... me sacó. Sí, no se preocupe, para eso estamos, con mucho gusto. Gracias. ¿La que necesita es esta? Sí, es. Ok, muy bien. Usted me deja saber. Thank you. Ya le tengo. Ready. Ok, muy bien. Gracias. ¿La de las nacionalidades la tomó? ¿Esta? Yes. Algunas las voy compartiendo en el grupo también, compañero. Ah, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Una gran ayuda. Very good, very good. Ok, vamos entonces. Voy a cambiar los grupos. Hoy lo voy a enviar de 3 o 4 participantes, por si hay algún problemita técnico. ¿Verdad? Tenemos más participantes. I am from... Okay, please click on join. I send you the invitations. Please click on join. I am from San Marcos. Very good. Nice. Very good. Nice.
Diego, ¿qué pasó? Hola, se me fue el inter. Ok, ahorita yo le mando la invitación. Yo se la envío, ahí. ¿O ya la tiene? No. Ok, no, ahorita se la envío de nuevo, con gusto. Ya, ahí está, listo. Gracias. No, no me he caído. No le he caído. No, a ver, no me de nuevo, con gusto. Ahorita, ya. No, no me llega. A ver, démosle un par de segundos. No sé por qué se tarda tanto. Es la lluvia, creo que está afectando el Inter. Sí, el Inter está malísimo. Uh-huh. Porque me está diciendo una amiga que también la sacó a ella sí, hace rato. Sí. Ok, ¿no le llega aún? No me ha llegado. Vamos a ver. Se la envío de nuevo. Intentemos. Ahí está. No, nada. ¿Nada? Bueno, se ve que está... No, nada. ¿Nada? Se ve que estaba cargando, pero no. No. Ok, vamos a ver. Acá está. No llega. Vamos a ver cuál es el problema. A ver, démosle un poquito de espacio, tal vez. Tal vez se está tardando. Vamos a ver. Ya se la envié de nuevo. No. Ahí está. Ok, very good. Where are you from? Iniesta. Ok. Vamos a ver, de nuevo la pregunta. Si va a preguntar de Iniesta, where is Iniesta? Where is Iniesta from? From va al final. Okay. Where is Iniesta from? Yes. Teacher. Yes. You're asking me. Iniesta. Is from Spain. Yes. Spain. Very good. Here is your like. Nice. Hey, thank you. Very good. Very good. Now, where are you from, Marcel? I am Salvadorian. Salvadorian? Yes. Are you from Oscar? Where are you from? Where are you from, Oscar? I am Salvadorian. Very good. I am Salvadorian. Good, good. Okay. Where are you from, Brendalyn? I am La Libertad. I am from Libertad. La Libertad, yes, la very libertad. Good. Nice, good, good. Okay. Si quiero preguntar nacionalidad, sería, are you from Salvadorian? No. Are you Salvadorian? Ahí está usted confirmando, ¿eh? Pero si usted quiere preguntar específicamente a la nacionalidad, what's your nationality? What's your nationality? Possessive, your. Yes. What's your nationality? Very good. Nationality, Oscar. Otro ejemplo que podamos poner. No sé si lo dice el compañero, pero le hago la pregunta yo. ¿Qué les parece? Teacher, ya que está aquí. ¿Cómo era la estructura para preguntar la nacionalidad de otra persona? Por ejemplo, de un presidente, qué sé yo, cualquier persona. Ok. Where is Obama from?
Where is Obama from? Eso era lo que no me recordaba, el is. Ajá, el verbo to be, muy bien, el verbo to be. Y si lo dice en plural, ok, where are Shakira and Carlos Vives? Oh, yes, ok, where are the Beatles from? Good. Podría pronunciar, se podría contestar que Obama from. ¿Y el verbo to be? Obama is. Obama from is. Ok, no. Is. Obama is, y ahí tiene dos opciones. Obama is from the United States, o puede decir Obama is American. From el país, sin, no usa from para decir la nacionalidad. Yes? Entonces sería Obama is USA. From the United, the USA. Obama is. La otra forma. Obama is American. Ya no usa el país, sino la nacionalidad. La nacionalidad. Okay. Kevin. Kevin. Yes. Where is Marito Rivera from? Marito Rivera is from Salvadorian. No. El Salvador. Ah, oh, there you go. Very good. Yes. Is from El Salvador. Salvador. Marito Rivera is Salvadorian. Very good. Sí. He is. Uh-huh. Yes, he is Salvadorian. Yes, he is Salvadorian. Very good. Nice. Ok, estamos bien, ¿verdad? Sí, en el caso de la cuando es plural, ¿sí? Dígame. ¿Sí, ¿cómo se contestaría? Por ejemplo, de lo de los Beatles. Okay. Are? El ejemplo de they are. They are. They are, sí. Y lo mismo, tiene las dos opciones. Sí. ¿De dónde son? Perdón. De Liverpool. Ok, they are from Liverpool, o puede decir, ah, pero ahí no sabemos la nacionalidad, ¿verdad? De esa ciudad específicamente. They are from Liverpool. They are from Liverpool. Yes, that's it. Mm-hmm. Ok, ¿estamos bien? They are English. No. Ya no, no dice is. They are English. They are English. Yeah. They are English. English. English es la nacionalidad, ¿verdad? De Inglaterra serán, ¿verdad? Uh-huh. Yes, creo. Creo. Ok. Gracias, profesor. Thank you. Ok, you're welcome. Bueno, me los voy a llevar hoy. Me los llevo porque tenemos que avanzar. Bye. Vámonos. Okay. Yes, we're coming back. Very good. Very good. Super nice. You were practicing. Very good. Vamos a continuar. Dijimos que íbamos a continuar. Tenemos aquí otro puntito más que vamos a avanzar. Vamos a ver entonces. Nos vamos para acá. Mire. Vamos. Ok. Teacher, una pregunta. Diga. Dígame. Estábamos hablando con el compañero si quisiéramos preguntar a nosotros. De la nacionalidad, pero a la profesora, where, en el caso, where are you, where, ¿cómo sería? Where are, okay, where si, are you from? Si quisiéramos nosotros preguntar cuál es la nacionalidad del profesor. Okay. Nacionalidad. Ok, si usted me lo pregunta a mí directamente, where are you from? Pero si usted le pregunta a alguien más, a los demás, ok, entonces usted dice, where is the teacher from? Ok. Are we okay? Okay, esa que teníamos la pregunta ahí con el compañero. Okay, very good. Muy bien. Señor, llegamos a los números, mire. Teníamos del 1 al 10 se los pueden con los ojos cerrados, porque hasta un bingo jugamos, no me pueden decir que no. ¿Verdad? Entonces usted me va a ayudar ahorita y me va a decir. Vamos a ver. What's this number? One. This one? Two. Yes, this one? Three. ¿Se acuerda que pone la lengüita en medio de los dientes? Three. Three. Good. Okay, what's next? Three. Four. Four. Next? Four. Five. Next? Six. Next? Seven. Next? Eight. Very good. Next?
Ten. Very good, very good. Thank you, Romeo. Thank you. Mandó ya la imagen. Muchas gracias. Vamos a ver. Del 11 al 20, todos cambian. Y si usted se fija, entre el 13 y el 19, todos terminan en teen. Quiere decir que de aquí viene la palabra teenagers, porque los adolescentes están entre los 13 y los 19, ¿ok? Entonces, cuando usted pronuncia estos números, la mayor fuerza de voz recae aquí al final. Vamos a repetir. 11. 15, 16, 17, 18, 19. Y aquí nosotros tenemos dos formas de pronunciar. Podemos decir 20, que es la pronunciación americana, o podemos decir 20, que es la pronunciación británica. Pero igual tenemos las dos opciones. 20, let's use 20. Lo mismo sucede con los demás. Ahora, del 20 al 100, digamos, vamos de 10 en 10 porque hacemos la combinación que usted ya sabe. 21, 22, 23, 24 y todas las demás. Vamos a ver. Muy bien. Acá estas van a llevar la mayor fuerza de voz al inicio. Fíjese bien cuál es la diferencia. Cuando usted está hablando, usted no ve la escritura. Entonces, no es lo mismo que usted me pregunte cuántos años tengo y yo le digo 15, cuando le quiero decir 50, ¿verdad? La mayor fuerza de voz hace totalmente el cambio ahí. Entonces, vamos a tener el cuidado de pronunciar bien en ese sentido. Vamos entonces. 10. 20. 30. 40. 100. Vamos a practicar esa pronunciación. Vamos a ver acá. Vámonos para acá. Permítame un segundo que vamos a practicar esta pronunciación. Vamos a ver. Tenemos acá. Very good. Esa es la pronunciación americana. Listen and repeat. 100. Okay. Ahora escuche la pronunciación británica. 100. Es más sonoro, ¿verdad? 100. Okay. Vamos otra vez a la americana. 100. Muy bien. Vamos a ver muy bien entonces. Continuamos entonces. Vamos, ahora ustedes me van a ayudar con los números. Veamos acá. Muy bien. Dígame, ¿alguien iba a decir algo? No? Okay. Can you please, what's this number? One, two, three, four, five. No lo deja abierto, five. Usted dice five. Five. Muy bien. Five. Acá. Five.
6, 7, 8, 9, 10. Very good. Here. 11, 12, 13, 14, 15, 15, very good. This one, 16, nice. This one, 17, very good. This one, 18. This one, 19. This one, 20. Very good. Okay, here, 10. Here, 20. Here, 30. This one, 40. This one, 50. This one, 60. This one, 70. This one, 80. Here, 80. 90. And this one, 90. 100. Very good. 100. Very good. Ok, ya tienen la imagen, ¿verdad? Y Romeo ya nos la compartió en el grupo. Muy bien. Dígame. Teacher. Sí. No sé, como un pequeño comentario, de que cuando estamos haciendo esta práctica, no. Yo estoy viendo cómo lo pronuncia usted y cómo mueve los labios, pero ya no oigo ni lo que dicen los compañeros ni lo que dice usted. Entiendo. Vamos a apagar los micrófonos, ¿verdad? Para hacer la práctica. Sería okay. Bueno, porque no se oye nada. No sé qué dicen los demás compañeros, pero yo no oigo nada. Mejor me quedo callado. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo una vez con los micrófonos en silencio, ¿verdad? Y luego nos vamos a practicar. Vamos a ver. Let's repeat. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Vámonos entonces, vamos a ir a practicar. Les explico. Los envío a los breakout rooms y la idea es que ustedes pronuncien. Entre ustedes mismos en el grupo, vamos a ir pronunciando. Un par de minutitos y luego me los traigo de nuevo. Los dejo en los mismos grupos hoy. Vamos a ver. Veamos. Acá, muy bien. Vamos a ver acá. Muy bien. Ya les envié la invitación. Please click on join. Click on join. Nice. Very good. Please click on join. Very good. Joel y Diego. ¿Será que les llegó la invitación? Muy bien. Joel.
Joel me confirma. Vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano acá? Hola, hola. ¿Alguien levantó? Nadie. ¿Cómo no? Ah, mire, tienen apagados los micrófonos. Miguel y Diego. A ver, Miguel y Diego. Okay. Aquí sí, está Miguel. Aquí ya está ahora Miguel. Ya sí, no puede. Ok, ¿y Diego? Es que nos mandó mudos. No podía. Oh, my God. Lo siento. Ok. Nos apagó allá, creo yo que sí. Diego aparece apagado también. Sí, vamos a ver acá. Vamos a ver. Sí, va. Ya se va a incorporar Diego. Muy bien. Gracias que levantó la manita. Vamos a practicar sí, entonces. Sí, por eso okay. la los demás grupos a ver si así están. Eso voy a ir a ver ahorita. Muchas gracias, Romeo. Sí, que como nos tenía en silencio todos, nos mandó mudos. Sí. Gracias. Sí. Okay. Ok. Ya está Diego por aquí. Mire, ya se incorporó. Muy bien. Sí, ya. Okay. Okay. Yeah. Sí, que me okay. Estaba. 17, 18, 19, 19, 20. Ok. Thirsty. Excuse me. 15, correcto, terminamos teen. Sí, porque porque es más fuerte y ya lo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 10 20. Esa es la pronunciación inglesa, dijo que la americana era 20. 20. Uh-huh. 20. Sí. 30. Seri, muy bien. Y 40, o sea, 40. No está la T, como que no estuviera, 40. Hasta aquí empieza a sonar la T, el 50, 60, 70, 80, no, TIN no, T. 80, 70, 60, 90. No en TIN, porque TIN es del 13 al 19. 90, 100. Nice. Yes. Okay. Yeah. Me lo llevo ya. Okay. Vámonos. Okay. Very good. We're coming back. Muy bien. Acá seguimos abriendo los micrófonos. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Como siempre, very nice practice. Nice. Ok, vamos a ver. Vamos a ir, porque tenemos que continuar. En este momento vamos a dar una breve explicación. Entonces, por un par de minutitos, les voy a apagar un momento los micrófonos y cuando termine la explicación los vuelvo a abrir para que me hagan algún comentario o si tienen alguna inquietud. Con mucho gusto, la vamos a aclarar, ¿ok? Vamos entonces acá. Hemos estado viendo los números porque vamos a practicar en el siguiente tema. How old are you? La pregunta, para preguntar la edad, ¿verdad? Y ahora vamos. Primero, vamos a olvidarnos, vamos a recordar. Inglés es inglés, español es español. En español usted dice, yo tengo. Pero usted no lo va a traducir al inglés. En inglés usted dice, I am. He is, she is. Totalmente diferente, ¿ok? Entonces, vemos acá. Fíjese bien. Aquí tenemos la combinación para dar la edad. La combinación es el verbo to be más la edad, el número, lo que acabamos de estar practicando.
Y tenemos dos opciones para dar la edad. Usted puede decir, aquí está la pregunta, how old are you? Y usted puede decir, I am 23 years old. Usa la expresión years old. I am 23 years old. Puede decir, you are 16 years old. He is 32 years old. Usa la expresión. Mary is 45 years old. La otra opción es que usted no usa la expresión years old y solo dice, I am 23, you are 16, he is 32, Mary is 45. ¿Verdad? Puede hacerlo así. Lo que no puede hacer es cortar la expresión y solo decir, I am 23 years. Ahí sí no. O usa la expresión years old o no la usa. ¿Ok? Pero no la partimos. Acá está, mire. I am 18 years old or I am 18. Son las dos opciones que tenemos. Muy bien. Ahora, cuando usted está escribiendo, usted puede escribir la edad, ya sea en números o en letras. No problem. No problem. Acá está. Siguiente punto. Cuando estamos dando la edad de un bebé, cambiamos years y decimos months, porque es un bebé. Months old, ¿verdad? Y de igual manera, no puede solo decir months. Usted tiene que decir months old. Completa la expresión, ¿verdad? Veamos acá, por ejemplo, mire. The grandfather is 71 years old. Completo. Acá decimos, mire. He is 40 years old. Completo también. Acá solamente decimos, she is 36. Acá igual. The boy is 12. Y se fija, aquí hay número, aquí hay letra. No cambia. Luego, the baby is 5 months old. The dog is 3 years old. Entonces, resumiendo, usted usa la expresión years old o no la usa, pero no la parte. Y para dar la edad, estamos hablando de el verbo to be. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya abrí los micrófonos? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. 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 Ok. No problem here. No. 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 Ok, ¿tenemos ya la imagen? Sí, ¿verdad? Hasta ya la compartieron en el grupo, mire. Y yo todavía preguntando. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver, señores. Vamos a hacer una pausa en este momento. El día de mañana vamos a cubrir WH words, que son las preguntas con las WH words, y vamos a cubrir adjetivos. Además, el día de mañana vamos a explorar juntos el examen de medio curso. No nos confundamos, no lo vamos a hacer aquí juntos. Vamos a ver las instrucciones y todo está claro para que luego usted lo haga solito, ahí individualmente, ¿verdad? En la plataforma, los que no lo han hecho todavía, ¿verdad? Entonces, ese es el plan, okay. That's the plan. Y el lunes iniciamos Section 4. Así es que les encomiendo, súper encomiendo la plataforma, ¿verdad? Vamos a avanzar lo más posible. Okay. Thank you very much. Okay. You. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Bye bye. Bye bye.